Caguamán. Los consejos de Caguamán. Tu esposa es tu pareja y no tu mamá. Tu esposa es tu pareja y no tu mamá. No es la señora de limpieza, ni tú eres reales, así que párate y cocina, por favor. Vaya, vaya, salieron otra vez las compañeras. Compañeras casadas, homie. No, y la cara de mi compadre mientras cocina. Me cae que después de eso, que se terminó el video, ¡pum! Corazo en el pómulo. Ya acabaste tu video, hija de las mil berroladas. No, hombre, culebra, ¿qué te pasa? Pues es que, homie, a ver, ¿de verdad con una canción queremos reeducar o impulsar a las parejas a que tengan comunicación y que se dividan las tareas en el hogar? ¿Por qué no armamos las coplas? ¿Quién empieza? Yo merengue sin pedo, homie. Date mi caguas. Tu esposo es tu pareja, no tu proveedor. Tu esposo es tu pareja, no tu proveedor. Cuando quieras una bolsa o maquillaje de Sephora, mejor párate y empieza a trabajar. Vete a talonear. ¿Al children? Sí, claro. Quieres que cocine, que limpie y que barra y ni siquiera sabes darme la de ladito. ¿La de ladito? ¿Ey? ¿De lado? No, la de ladito. De ladito de vainilla. No, hombre, la rebanas con madre. A ver tú, puños. Sobres. Tu esposo es tu pareja, no tu papá. ¿Qué, homie? Empezamos fuerte, mi doc. Pues así quería, ¿no? Bueno, dale. Sobres, ya no me interrumpas. ¡Date! Tu esposo es tu pareja y no tu papá. Tu esposo es tu pareja y no tu papá. No es ni tu tío el princeso, es el obsceno de tu viejo. Así que si quieres que cocine, que limpie, que trape y que pague tus berenjenaras como si fuera tu proveedor, aprende a desenflemar y a montar cuando se me hinchen los kiwis como una profesional de las que me gusta visitar cada fin de semana en el Congal. Póngase a jalar. ¡No mamar, mi doc! ¡Quiero chira! ¡Se sacó un 10, es más! ¡Esta le gana todas las versiones habidas y por haber! ¡Cierren la puerta, ya se acabó esto, culebras! Gracias, mi caguas. No, hombre, doctor, bravísimo. Usted está rompiéndola como siempre. ¡Salud por la mejor canción del mundo! ¡Salud! ¡Le matamos el gallo! ¡Al children! ¡Tenga dos guamas para que se le quite la sed, mi doc!